Rápido que se entró uno para adentro. Óigame, ¿usted qué hace en la calle? ¿Eh? Venga a ver, salga. Salga. Salga, salga a ver. ¿Usted qué hace en la calle? ¿Sabe que no pueden salir? ¿Cómo era este viejo sinvergüenza? Dale, dale, dale con las patas. Coge las patas. Coge las patas. Desgraciado, usted sabe que no puede salir. Estamos en cuarentena y nadie puede salir. La ley es para todos. Mientras yo la 24, el COVID-19. Bueno, señores, la República Dominicana está totalmente en alerta roja. El COVID-19 está ahora mismo en toda la provincia en aumento. Vamos a detallarla bien, vamos a detallarle bien la cantidad de personas que están ahora mismo en las últimas 24 horas que se han infectado de coronavirus. Antes de continuar, señores, quiero que vean el video completo, porque le tenemos una participación de un compañero nuestro que son buenos comediantes, o sea, son dos, son buenos comediantes, para que usted se entretenga. Así que vea el video completo. Bueno, mi gente, en las últimas 24 horas tenemos 974 nuevos casos. Han fallecido 6 personas. Para un total de 45.506 personas infectadas, fallecidas 903, casos que aún siguen activos, son, o sea, personas que aún siguen infectadas, son 22.162. También queremos recordarles que actualmente nuestra población es de 10.770.000 casos por millón, o sea, ¿cuántos casos se están registrando por cada millón? 4 personas. Recuperado 22.441. Y la tasa de recuperación es de un 49,31%. Bueno, señores, antes de finalizar, quiero que se suscriban a este canal y que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque estaremos brindando informaciones constantemente. Bueno, señores, por otra parte, el electo presidente Luis Abinader en las elecciones pasadas dio declaraciones de que designará como ministro de educación, el nuevo ministro de educación, el doctor Roberto Fulcar. Ese es uno de, el que no conocía a Roberto Fulcar, es uno de los, es de los grandes estrategas de la campaña presidencial de lo que es Luis Abinader. Está muy capacitado, yo creo que está muy capacitado el doctor Roberto Fulcar, porque es una persona que está capacitada, es tiene una maestría en lo que es ciencias sociales, que la ejerció, la hizo en lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una persona que viene de, políticamente está preparada. El doctor Roberto Fulcar viene desde lo que es el PRM, el PRD, pero él pasa a ser del PRM porque claro, hubo una disputa y él decidió pasar a lo que es el PRM, que viene casi siendo lo mismo, nada más con diferentes nombres. Y fue uno de los grandes armadores de lo que es o fue la campaña de Luis Abinader y el PRM. Es una de las personas que más trabajó en lo que es la campaña o fue. Para Gra, le informó Rafi Soler. Lo que molesta ahora, José Tavares, que yo digo que Danilo Medina, el gobierno me dejó con una mano adelante y otra atrás. Pues yo tengo diciendo eso hace 5 meses. Y eso es mentira. Pues eso es verdad lo que yo estoy diciendo. Que me engañó este gobierno. Me engañaron como un niño chiquitito. Abusadores son. Diablo, Pachá. Pero tú sí eres lambón, Pachá. Pachá, pero tú no eres fácil. Tú este último año te la pasaste cobrando tu cuarto de gobierno. Y ahora, ¿por qué Danilo se ven agoto, comenzaste a lamberle a Luis Abinader? Miren lo que dice este señor.
Pero Dios está en el cielo, señores. Dios no come corazones. Dios está en el cielo, no le hagan daño. Yo no me voy a ir solo. Se van a ir mucho conmigo. Pues yo tengo expediente. Yo tengo una lista de los primeros 15 que van presos. 15, los primeros 15 que van presos, con expediente. Bueno, mi gente, le tengo muy buena noticia a todos esos empleados que son subsidiados por el gobierno, que el gobierno le está pagando el 50% de su salario. Resulta que el gobierno anunció que a partir de hoy lunes ya iniciaría el pago de esta quincena. Hoy no estamos, ¿cómo estamos hoy? A 13, ¿no es? A 13. Bueno, señor, hoy estamos 13, ya a partir de hoy. Comienzan el pago de programa FASE. Recuerden que el programa FASE es el subsidio del gobierno a los empleados de un 70%. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú dices que una mujer te quiere violar? Porque ella dice que yo le gusto. Oh, y entonces, ¿qué tú hiciste? Oh, salí corriendo. Ajá, y yo, ¿te gusto? Bueno, señores, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase porque estaremos subiendo informaciones de manera constante. Suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Rafi, venga para acá. Venga usted también porque te participó. ¡Ey! Venga para acá. Rafi Solé. Ven para acá, ven para acá. Este. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima. Grabando.